Hola, soy Juan Pablo de Aventurando Ando Overland y hoy les tengo un video bacanísimo. Vamos a hacer la reseña de este fierrote, el aguacate, un Suzuki Jimny, y más que todo es para contarles del lado femenino del overlanding y tengo una invitada súper especial para que nos cuente de su carro. Hola, hola Beatriz, Juanpa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bueno, qué rico que estés acá, un gusto que vengas a presentarnos el aguacate. Es un Suzuki Jimny 2022 y pues bueno, tenemos a Beatri en sus redes, Beatri Overland, para que nos cuente acerca de su fierro, para qué lo usa, cuál es su hobby y pues bueno, que nos cuente de todo este carrazo que es una nota. Bueno, Juanpa, muchísimas gracias por la invitación y sí, la idea es contarles un poquito de qué hago con el carro. Y sí, ¿de qué se trata? ¿Cómo está equipado para todas las salidas que hago? El día de hoy les quiero presentar a mi aguacate. Se llama así por el colorcito porque es verde aguacate. Es un New Jimny 2022, 1.5 con 100 caballos de fuerza. Y la idea es contarles también para qué lo uso. Me encanta salir a pasear en él, me encanta salir a trochas, 4x4, hago overlanding, mejor dicho, de todo. Pero ya les voy a contar con calmita. Bueno, entonces vamos a ir para que vean cada uno de los detalles del aguacate, vamos a ir por cada una de las partes, exterior, interior, accesorios, y después vamos a contarles de toda la configuración que tiene Beatriz, que es muy particular de todo su equipamiento de overlanding. Entonces no se pierdan este video que va a estar buenísimo. Wasted money on cures. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so precious? Oh, I'll say memories in my head. Like Polaroids on walls. They remind you to look ahead. Está stock, es completamente stock, no le he hecho ninguna variación, ninguna modificación. Es 1.5 con 100 caballos de fuerza, como les decía ahorita. Y sí, lo que quiero hacer próximamente es cambiarle la batería, porque pues como tiene la batería original, es una batería súper chiquita, no puedo mantener la nevera conectada todo el tiempo. Aunque el carro se ve pequeño y tiene un motor pequeño, está muy bien compensado. Lo permite, o sea, permite que uno haga todas las trochas y todas las rutas 4x4 perfecto. No es un carro para correr, eso sí, pero en cuanto a capacidad y a desempeño en trochas y en destapadas y bueno, en todas las rutas que he cogido, es súper chévere porque es ligero, entonces no tienes el problema de que se atasque y bueno, nada, eso lo hace de verdad un carro espectacular. Algo importantísimo es que es súper económico, mientras que otras personas, quizás como Juanpa, se están gastando, no sé, como 200 mil pesos tanqueando el carro, yo lo tanqueo con 80 mil, o sea, es perfecto y alcanzo a hacer la misma ruta que el resto de gente. Bueno, como pueden ver aquí, el frontal del aguacate no tiene mayores modificaciones, por ejemplo, como winche o exploradoras, pero sí tiene unas modificaciones de luces, tanto en sus farolas principales como en sus exploradoras. Entonces, Beatriz, cuéntanos, ¿estas luces qué son? Son unas SC LED, son buenísimas. Creo que fue la primera modificación que hice porque no veía nada. Y la idea, o sea, lo que quiero con este video es que se den cuenta que no se necesita hacer como modificaciones super pro para arrancar y salir. Entonces, pues nada, empezamos con esto. Solamente lucecitas en la parte frontal. Y estas, Beatriz, que son amarillas, también son, sí, también son SC LED de profundidad, son increíbles. Eso es algo bueno porque depende de los ambientes en la ruta, por ejemplo, si está lloviendo o si hay neblina, muchas veces este tipo de colores, la luz ámbar o luz amarilla, ayuda también a tener una visibilidad diferente, entonces también es bueno la combinación de colores y eso pues ayuda a tener un mejor manejo y mucha más claridad cuando se está conduciendo. Bueno, Beatriz, aquí ya vamos por el lateral del carro. Acá sí ya se ven modificaciones que están bacanísimas y le dan un look súper chévere al aguacate. Veo que tienes llantas, rines, el carro está más subido. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, claro que sí. Las llantas son Falcon Wildpick, son 235-75. El rin sigue siendo el mismo, o sea, el tamaño del rin sigue siendo 15. Y bueno, hablando de la suspensión, también la modifiqué. Es Allman Emu de 2 pulgadas y no, o sea, eso hace, de verdad que esa modificación que no es tan grande,
hace que el carro se sienta como una arañita subiendo por todos los obstáculos. Y Es me imagino increíble. que es muy cómodo, ¿no? O Súper cómodo. sea, tú te sientes confortable cuando Sí, estás claro. manejando el carro, Se ¿sabes? sintió muchísimo la diferencia de cuando estaba stock a cuando empecé a hacerle esas modificaciones. Increíble. Aquí en el lado lateral del carro, tengo un toldo 270. El primer toldo que tuve fue un toldo súper chiquitico, pero con la lluvia sí era como muy difícil, no era tan cómodo. Entonces, les voy a mostrar este que tengo ahora. Es súper fácil de armar, que también es súper importante. Se suben las cositas para que quede inclinado y que no se vaya a llenar de agua. Entonces, bueno, quizás como estamos de día, no se alcanza a apreciar las luces como tal, son luces LED, pero de noche es increíble. En la parte de atrás del carro, lo que tengo es primero el trash bag o la bolsita para la basura. Es marca Trasharú, hay muchas marcas, son súper buenas. Lo importante es siempre recoger la basura que estemos desechando. Algo chévere es que siempre llevo dos bolsitas, una para desechos reciclables y la otra es para desechos orgánicos. Por acá, por este lado, tengo una escalera para poder subir toda la parrilla. Es súper chiquita, si se dan cuenta, no ocupa tanto espacio, súper bonita. Y listo, se abre de esta manera. Tiene un muy buen agarre para los zapatos, no resbalarse. Y listo. Y arriba tengo la parrilla. Esta parrilla es colombiana, es espectacular. Ahorita se la vamos a mostrar como en detalle para que puedan ver el diseño. Y por este lado también ya les mostramos el tanque de agua. Que es espectacular. De este lado, como pueden ver, tengo el tanque de agua. Sobre todo para nosotras las mujeres, es súper chévere tener la manera de bañarnos, de ducharnos. Es súper cómodo, es de 3,8 galones y tiene una. O sea, tiene. La duchita viene con el tanque como tal. La bombita sí se tiene que comprar aparte. La marca es de Waterport, es súper chévere, de verdad que es de mis accesorios favoritos porque hemos estado en lugares súper cálidos y bueno, una duchita siempre cae bien. Bueno, como se pueden dar cuenta, tiene unas modificaciones y unos accesorios muy útiles. Todo está bien pensado, todo está hecho a la medida del carro. Entonces, pues son accesorios que a Viatri le han venido funcionando, que los ha venido probando en la ruta, en la trocha, en los campamentos de overlanding. Y pues te ha ido súper bien, ¿no? Sí, realmente son accesorios ultra necesarios. Como que cuando uno empieza en este hobby, se quiere llenar de muchas cosas que al final a veces son innecesarias. Lo importante es solamente tener lo necesario para poder salir. Bueno, Beatriz, y vamos y nos muestras adentro a ver qué más cositas le vemos al aguacate. Claro que sí. La parte interior trato de no modificarla, me encanta así sencillito el diseño. Lo único que cambié fue el radio, es un Pioneer, tiene CarPlay y bueno, es súper cómodo para ver la vía cuando vas manejando. Este accesorio es súper chévere, es un Ram Mount y es súper estable, entonces para las trochas o para terrenos destapados, donde el carro se mueva demasiado, brinda un soporte muy fuerte y bueno, nada, ayuda a no tener distracciones como el celular por ahí rondando
en el carro. Es un diseño todoterreno y bueno, como les decía, me encanta que sea así súper sencillo y básico. No me gusta hacer como tantas modificaciones en la cabina. Otro accesorio que tengo son los tapetes. Los tapetes son para líquido, ahorita se los mostramos. Y la caja es mecánica. Amo la caja mecánica. Siento que cuando el carro es automático, como que no lo puedo controlar. Cuando es mecánico, sí. Bueno, ahora les quiero mostrar por dentro el carro. Es un carro pequeño si lo comparan con los demás carros 4x4 o que se utilizan para salir en pistas y trochas y bueno. Pero siendo pequeño, lo más importante es ser recursivos y saber utilizar el espacio. Entonces, lo más importante para mí es la nevera. O sea, la nevera, aunque es grande, si se dan cuenta, abarca un espacio importante de la parte de atrás. Es algo que no se debe, o sea, como que no escatimaría en comprarla y en tenerla. Por acá está, bueno, aquí está, este es el baño. Aquí hay mesitas. Esto acá es la cajita que tengo para todas las cosas de cocina y también para comida. Si necesito comida para varios días, lo que hago es en esta solo meter utensilios y en una más grandecita meter ahí sí los alimentos como tal. Acá está la sillita del baño, la estufa, bueno, mejor dicho, aquí se pueden dar cuenta de cómo está organizado. Y un accesorio súper importante también que les quiero mostrar son las luces. Puse rock lights y es tremendo accesorio porque de noche normalmente uno llega al campamento tipo 5 o 6 de la tarde, tienes que cocinar, tienes que arreglar, tienes que sacar cositas del carro, entonces siempre importante contar con buena iluminación. En lo que les ha venido contando Beatriz, ¿se han podido dar cuenta de sus equipamiento y sus accesorios de overlanding? Diferentes cosas como la nevera, el baño que está adentro, la ducha que ya la vimos, y algo que es fundamental para los campamentos obviamente es tener donde dormir. Nosotros solemos dormir en carpas de piso y esta carpa es una berraquera, la carpa Gazelle. Entonces pues este creo que es uno de los elementos también más característicos de Beatri. Y pues bueno, cuéntanos Beatri sobre tu carpa. Sí, bueno, es verdad, la carpa es súper importante y antes tenía una carpa chiquita que era muy complejo de armar sola. Entonces, bueno, si uno va a salir solo, sobre todo una mujer sola, tiene que tener una carpa de fácil armado. Esta se arma en 60 segundos, es súper, súper fácil. Una Gazelle T4 y es súper recomendada también, un accesorio increíble. Me voy a dar cuenta, la carpa es súper amplia, literal, yo me siento como en un glamping andante, es espectacular. Normalmente tengo el colchón, un colchón como doble, de fácil armado y dependiendo del clima, ahí sí depende como la cantidad de cobijas que llevo. O sea, les quiero decir que si es un clima súper súper frío como en el que estamos ahora mismo, mitad del carro va lleno de cobijas. Beatriz, pues bueno, a mí me parece súper chévere que tú estés haciendo overlanding. Creo que eres un ejemplo a seguir. Eres de las pocas mujeres haciendo esto, que te animas a salir sola, armar todo tu equipamiento sola, preparar tus cosas, meterte a unas trochas, porque hemos estado en unos lugares chéveres, duros, difíciles, duros. Todo ha sido una experiencia, un aprendizaje, y pues bueno, creo que eso es un gran ejemplo para que tú puedas contar a que más personas se animen a hacer overlanding, y sobre todo mujeres. Entonces, desde tu lado, ¿tú cómo ves eso? Sí, sí, total. Al principio fue muy duro, al principio me daba mucho miedo salir sola porque por todo, por la inseguridad, me daba mucho temor no lograr montar el campamento sola, manejar sola por trochas, nunca lo había hecho en mi vida. Entonces sí, sí, al principio sentí mucho temor hasta que bueno, me decidí intentarlo la primera vez y creo que después de ahí, nada, fui la mujer más feliz del mundo, de verdad. O sea, es un plan que ojalá más mujeres hicieran. Sé que tenemos como varios tabúes, como que el baño, cómo usar el baño, la dormida en lugares como tan fríos, que nos han tocado también unos lugares súper heavy. Pero la clave es prepararse con antelación, pues, de todos los detalles que crees que van a ser muy difíciles. Y listo, yo creo que eso te va llenando de mucha fortaleza, pero lo importante es intentarlo. Mientras que uno lo intente, se puede hacer. ¿Y cómo ves, Beatriz? Digamos, esto de por sí, o sea, requiere un esfuerzo físico, cargar todas las cosas, no más estando en la trocha, es un desgaste, las cosas son pesadas. O sea, no sé, tú dijiste al principio como, uy, yo sola, ocupándome de todo. Claro. Y lo has venido haciendo muy bien, pero es, digamos que como poder arriesgarse a hacer eso sola. Eso fue lo más difícil para mí.
yo pensaba, bueno, la carpa pesa 15 kilos, entonces por eso es importante ir al gimnasio y hacer ejercicio. No quiere decir que si no hacen ejercicio no se pueda, pero pues, claro, poco a poco me fui preparando para que este tipo de cosas no me dieran tan duro. Cargar la carpa, sacarle aire a las llantas, creo que la primera vez me quedé como, sí. ¿Esto cómo lo hago? No tenía ni idea. Pero bueno, yo creo que poco a poco uno va aprendiendo y lo importante es intentarlo, o sea, no quedarse con él, ay, ¿qué tal si me arriesgo y lo hago? Sino más bien hacerle y hemos hecho planes variados, desde ir a acampar muy tranquilos, como irnos a pistas 4x4 y exigir las capacidades tanto de cada piloto como del vehículo. Y en todas, Beatri nos ha sorprendido. Realmente no es solo el carro, no es solo cómo está configurado, sino es en verdad la berraquera y la destreza que Beatri le pone. Entonces, creo que eso ha sido muy chévere. Hemos venido aprendiendo nuevas cosas, disfrutando también de nuevos lugares, nuevas experiencias. Entonces, eso bacanísimo. También para que se den cuenta de que este tema, y como lo decía Beatriz en un inicio, no tiene que ser que tengan el carro más equipado, súper preparado. No, nosotros incluso hemos salido con 4x2 y hemos hecho overlanding. Lo importante yo creo que son las ganas, obviamente tener algo de equipamiento básico, porque pues sabroso uno hacerse su comida, tener donde dormir, pero no hay ningún limitante. Yo creo que el limitante son... Es uno. Es el miedo a no hacerlo. Uno mismo, sí. Uno mismo se pone los límites, sobre todo pues hablando de las niñas, de las mujeres en general. Nos ponemos las limitaciones nosotras mismas y en general hemos salido con 4x2, con gente que no ha tenido tantos implementos. Incluso yo empecé, yo creo que todos empezamos con muy poquito, con muy poquitos implementos y así accesorios es. Y pues cada vez uno se va llenando de cada cosa. Nos hemos encontrado personas que nos dicen como, no, yo voy a esperar a tener tal cosa para poder salir, o no tengo toldo, voy a esperar a tener tal toldo para poder salir. No, o sea, la invitación es que cada vez más se atrevan a salir con lo que tengan. Claro, conociendo las capacidades que tienen cada uno de los carros y también uno como persona, pero no quedarse con el qué tal si, jamás. Espero que este video les haya gustado, que hayan aprendido un montón. Para que sigan a Beatri en sus redes, Beatri tiene su cuenta en Instagram que se llama @BeatriOverland, entonces allá verán un contenido buenísimo. Y pues nada, cualquier duda, cualquier comentario, lo pueden dejar en la casilla de abajo. Cualquier pregunta que le tengan que hacer a Beatriz también se la pueden hacer directamente. Y pues bueno, fue un buen video. Gracias, Beatriz, por el espacio, por haber compartido aquí en Aventurando Ando la reseña de tu aguacate. Yo feliz. Y nos veremos en una siguiente aventura. Estamos cuadrando a ver qué se viene ya para iniciar el 2023, entonces se vendrán cosas muy chéveres. Y pues bueno, Beatriz, nos veremos en una próxima. Claro que sí. Gracias, Juanpa. Bueno, recuerden que esto es Aventurando Ando Overland. ¡Espectacular! ¡Qué chévere, ¿no? Sí. Dios, y tiene... Perdón, esto es... No me digas. ¿Cómo se habla? Esa última parte no me gustó. ¿Qué fue la primera modificación que hicimos al carro? ¡Jueputa! ¡Run, run, run! ¿Cómo se llama? Drum mount. ¡Te vas! Este usuario es súper chévere. Es un drum mount. Es muy difícil para mí pronunciar dos M de seguido. Siempre me pasa. En serio. Bueno, este accesorio es súper chévere y es súper útil. Es mira, otra vez. Accesorio que ven acá es súper chévere y es súper útil. Es un drum. Chico, sí. Ya. Me puse chaqueta porque está haciendo mucho frío, ¿ok? No sé de qué te iba a preguntar. ¿Qué quieres? Pues que ahí estás en toda la mitad, gordo.